El Congreso Nacional, que preside Juan Orlando Hernández, inicia el proceso de socialización de la Ley de Incentivos a la Participación Comunitaria para el Mejoramiento de la Calidad Educativa. Yo más bien quisiera pedirles, acompáñenos de manera pública en este evento sobre el tema educativo, porque es bueno que el pueblo hondureño sepa la verdad. Y también por los hijos de ustedes y los míos y los nietos, tenemos que entrarle a este tema de educación. Y yo quisiera pues que este evento de San Pedro sea el ejemplo de cómo vamos a dialogar con respecto a la reforma educativa y hacerlo por Honduras. Como autoridad, como alcaldesa municipal, estoy más que contenta, más que complacida, y como ciudadana también, el hecho de que por fin se va a poner orden en nuestra educación. Debemos de ver este proyecto como algo muy positivo, que no se venda aquella idea de que se va a municipalizar la educación y continuamente se va a privatizar, que ese es el mensaje que se le está llevando a la población, a aquellas personas que tienen intereses personales y de repente políticos. Quieren agarrar esto como bandera para poder estar en contra de repente de lo que es la educación, para lograr sus objetivos más que todo personales y políticos. A pesar de que ya es muy tarde para estas cuestiones, pero como dijo el abogado Orlando Hernández, estamos a tiempo de unir la educación con la sociedad, ¿verdad? Con los padres de familia y con la comunidad. Yo apoyo la ley y sé que es lo mejor que puede habernos sucedido. Claro, es muy importante. Me parece que en esta reunión que hubo hoy, en esta socialización, deberían de haber estado la dirigencia magisterial para conocer a fondo lo que incluye la ley y evitar que sigamos con paros, con tomas de carreteras, con un montón de situaciones que al final van en detrimento de la niñez y la juventud de este país. Vamos a hablar con los compañeros de nuestro municipio, les vamos a explicar cómo está la situación de la ley, vamos a tratar de hacer conciencia en cada uno de ellos que no es, como se ha dicho, que es municipalización de la educación, y vamos a tratar de crear una condición y para que el ambiente sea favorable y haya clases en todo nuestro municipio y se termine el conflicto. Efectivamente, porque la gente se ha dado cuenta que el proyecto de ley de incentivos a la participación comunitaria para el mejoramiento de la educación solo conlleva la firme convicción de integrar a la sociedad civil, a los padres de familia, maestros y alumnos en un proceso de mejoramiento de la calidad educativa, y que esto se viene a establecer como una especie de apoyo que van a tener los docentes para generar un mejor ambiente de trabajo y sobre todo propiciar la calidad de la educación, reflejado en temas que podamos medir: el cumplimiento del calendario escolar, elevar el índice académico de los estudiantes y disminuir la deserción y la repetición escolar. Yo creo que si avanzamos en esos cuatro puntos, que podemos perfectamente medirlo, en esa medida podemos, sin duda alguna, mejorar la calidad de la educación del país.